Saludos, compañeros de Juventec. Aquí nos encontramos en nuestra semana número 7, en la cual veremos sobre el manejo de archivos y carpetas con PHP. Esto nos permitirá tener un control o más o menos tener una idea de cómo se manejan estos elementos en una página web. O sea, cómo la página maneja esto directamente, lo cual nos permitirá a nosotros aprender cómo crear directorios a través de una página web, claro, de manera automática, y cómo manejar archivos. Esto incluye la subida de imágenes o cualquier tipo de archivo a nuestro servidor web. Esa tecnología es la que permite que usted pueda atachar imágenes en un email y así por el estilo. Entonces, esta unidad, la número 7, tiene una práctica muy interesante, que es esta, la práctica 7. En esta práctica, según vemos, tenemos que realizar un formulario, el cual acepte la información de vehículos, como son la placa, marca, modelo, año y el dueño, así como un campo para subir imagen de ese vehículo. Perfecto, esa parte está súper fácil y todos sabemos cómo se hace. Vamos a iniciar por ahí. Previamente, como yo voy a trabajar PHP, voy a iniciar mi servidor WAMP. Lo inicio y ahora puedo ir a mi carpeta que está en el ICOC WAMP www. Aquí entonces voy a crear el folder para la práctica 7. Perfecto, aquí lo tengo. Ahí voy a crear una página principal en la cual voy a poner el formulario. En este caso le voy a llamar índice. Voy a editar esto con el Notepad. Voy a cerrar todas las otras pestañas que tenía abierta. Perfecto, voy a iniciar. Ustedes saben que el poner el HTML y todos las etiquetas que conlleva una página desde un principio es un proceso igual en todas las aplicaciones que yo hago. Entonces, yo me voy a obviar esta parte y voy a coger una plantilla que yo tengo aquí, p.txt, la cual yo hice previamente con estos elementos que ya ustedes lo conocen, que es lo que conforma una página HTML: el tag de por sí, tag principal, la cabeza, el cuerpo y el título. Entonces, vamos a poner un título a esa página que sería información o envío de información de vehículos. Perfecto. Recuerde que las prácticas, usted puede poner los adornos que usted quiera. Ya eso son cosas suyas. Yo, para poder ver esa práctica, puedo venir aquí, poner localhost, es la práctica 6. No, ¿verdad? Esta es la práctica 7. Aquí tengo una página vacía, en la cual solamente he puesto el título que está aquí arriba, que dice envío de información de vehículos. Perfecto. Vamos a seguir. Yo quiero que esto aparezca centralizado. Vamos a poner aquí el... Ah, claro. Yo voy a poner una tabla. O antes que todo el formulario, por sí. Voy a utilizar un método que se va a llamar post y una acción que va a llamar una página llamada procesar formulario.php. Recuerden que si ustedes suben una página de internet, esa página que ustedes crean tiene que llamarse a sí mismo con esa mayúscula. Si usted crea esa página en el servidor de internet que se llama igual, pero con esta letra, la F en mayúscula, y allá la pone en minúscula, no va a funcionar.
Funciona en WAN, pero en el servidor no le funciona. Eso es igual tanto para los enlaces como para las imágenes. Tengo el formulario. Y dentro entonces voy a crear una tabla que me permita crear los campos necesarios, que según la práctica que tengo acá, el primer campo es la placa del vehículo. Aquí voy a poner entonces un TD que diga placa. Y para ingresar la placa voy a poner un input tipo texto y el nombre va a ser txt placa. Lo cierro y veo a ver cómo está quedando eso ahí. Actualizo, perfecto. Tengo el campo en el cual va a ir la placa. Tengo entonces placa, marca, modelo y año me falta. Entonces tengo aquí placa. Selecciono aquí, duplico entonces, ok. Si vieron, aquí me faltó poner los TR. Eso funcionó de casualidad. Y también funcionó porque, recuerdan lo que les dije, HTML no es un lenguaje de programación. Si lo fuera, eso no hubiera dado error, sino TR. Entonces tengo placa, marca. TXT marca, entonces aquí. Luego de la marca va el modelo. Ponemos entonces TXT modelo. Veamos cómo está quedando eso ahí. Tengo entonces marca, modelo. Me falta el año y el dueño. Marca, modelo, duplico esto aquí, año, dueño, año, dueño o propietario, voy a poner dueño que es más corto, dueño y la foto del vehículo, foto. Ahí tengo los datos de ese vehículo en sí, pero la foto no debería ir en un campo como este, sino de lo que ustedes conocen que son para subir archivos. Para yo realizar eso, déjame confirmar, tengo modelo aquí, aquí va entonces TXT, para no poner la ñ y evitar conflicto, voy a poner year. Aquí voy a poner dueño y aquí TXT foto. Para que eso aparezca como un campo de foto, aquí en el input de la imagen pongo input type file, o sea, file. Y miren cómo aparece ahora. Parece como un formulario, una opción para elegir un archivo, que ahí vamos a elegir la foto del vehículo. Luego, más abajo, voy a poner un botón. Input type igual a submit, donde él va a enviar un valor, o sea, él va a tener un valor que va a ser lo que va a mostrar, que va a decir guardar. Ya aquí tengo mi formulario al cual de ñapa, por así decirlo, o de extra. Le voy a agregar un botón tipo reset que diga limpiar. Si actualizo el formulario, tengo esto. Si le doy a limpiar, se borran los datos. Y si le doy a guardar, se envía hacia la otra página que no existe. Perfecto. Vieron ya cómo creamos el formulario inicial para nuestra carga del vehículo. Y voy a hacer la pausa habitual para poder proseguir en el próximo video. Nos vemos en un momento.